Y atención a esta noticia que, bueno, las elecciones fake que prepara Maduro, pues lógicamente están basadas en un pucherazo general que va a dar. Pero además los generales se ponen de su lado. Dice la noticia, generales chavistas entran en campaña a favor de Maduro. Efectivamente. ¿Y saben ustedes por qué los generales chavistas tienen que entrar en campaña a favor de Maduro? Porque en el sistema electoral venezolano, digamos, los encargados de esa seguridad del sistema electoral es el ejército, que está en manos de Maduro, del chavismo y del crimen transnacional, que es lo que representan, ¿no? Bueno, y que solo debe ser el sector más corrupto del régimen de Maduro, donde ser probablemente los militares, con un personaje que es el ministro de defensa, que si no me acuerdo mal se llama, tiene un nombre muy peculiar, que se llama Vladimir, a ver cómo lo tengo por aquí apuntado, ahora me saludará. Es el ministro de defensa, y yo creo que ese mensaje, la salida de esa declaración pública de los militares, denota desde mi punto de vista dos cosas: el temor a que realmente nos sorprendan al mundo entero y de pronto la oposición, esa oposición venezolana enloquecida, gane las elecciones o les deje a los chavistas y al régimen de Maduro muy tocado, con una victoria muy escasa, por una parte, y por otra parte un mensaje de terror, es decir, un mensaje de, oiga, tengan cuidado, porque detrás del señor Maduro estamos nosotros, los militares, y en un momento determinado podemos cortocircuitar las elecciones del 28 de julio. Y una cosa, el 28 de julio van a votar los millones, o sea, no van, mejor dicho, no van a votar 7.700.000 venezolanos que están fuera de Venezuela, que no les permiten votar, que han organizado la administración de Maduro un sistema por el cual solo van a poder votar menos de 70.000. De esos 7.700.000 que hay fuera, menos de 70.000 van a poder votar. O sea, que es en realidad ya de entrada unas elecciones amañadas. Y luego estamos permanentemente, están provocando continuamente. Esta última semana, en los últimos tres días, han detenido a 40 activistas de la oposición. Van cerrando, el otro día, una anécdota, que es una anécdota de lo ridículo que resulta, pero de lo terrible que resulta para los venezolanos. El otro día, en la campaña electoral, Corina y su equipo de campaña, pues, pararon un restaurante en el interior de Venezuela a desayunar, y el restaurante a los dos días lo cerró el gobierno venezolano, el señor Maduro. O sea, son cosas absolutamente increíbles, pero vivirlas allí, vivirlas son terribles. Y permíteme, para la audiencia española, no la internacional, este sábado en Madrid, en el Teatro Monumental, hay un maravilloso concierto por la libertad de expresión y en apoyo a las elecciones del 28 de julio y en apoyo a la oposición y en apoyo a, va a haber testimonios de opositores jóvenes, muy jóvenes, que estuvieron detenidos en el gran edificio ese que tenemos en Caracas, que es el edificio de las torturas, que nos van a contar sus padecimientos por salir a defender la libertad.